porque él es una de las caras más amables, más queridas de los noticieros, de la televisión colombiana. Es un hombre sensible y tiene unos gustos como este que está sonando allá, por favor. Es un hombre perfecto para mí. Escuchen, escuchen esa maravilla, escuchen esa melodía. Miren eso, miren eso. Y el estadio ahí. Y gritando ahí. Eso se llama identidad, aunque el Pachito Eche es una canción paisa, ¿no? Pero bueno, no importa. Después hablamos de este. ¡Él es Juan Eduardo Jaramillo! Muchas gracias. La gloria de Buga, ¿eh? Moni, gracias. De Buga para el mundo. De Buga para el mundo y el Valle presente. ¿Qué Buga? Hablemos de Buga, porque Buga, uno dice Buga, el señor es el mes de los milagros. Y ya. Sí, claro. Y punto. Sí. Pero, ¿cómo Buga, es crecer lo en que Buga? Lo que pasa es que Buga se convirtió en una ciudad peregrina, y no turística, sino peregrina. Claro. ¿No? Pero Buga tiene una particularidad, y es que el tiempo pasa por un ladito de Buga. Uno va a Buga hoy en día, está igual que hace 10, hace 50, hace 60. Es una dicha. Una delicia, una delicia. Saludos a Buga a todos. No, mis amigos de Buga, los Cabal, los Azcárate. Sí. Eso de casar entre primos para no dilapidar la herencia. ¿Hasta qué edad en tu infancia estuviste viviendo en Buga, Juan? No, muy, muy pequeñito, vivíamos en un ingenio cerca, el Ingenio Providencia, y estuve parte del colegio en Cali y luego nos vinimos para Bogotá. ¿Y cómo eran tus días? ¿Qué hacías de niño? ¿Con quiénes jugabas? ¿Qué jugabas? Pues cuento que vivir en un ingenio era una dicha. No. Para jugar escondidas. Era una isla. Claro. Era una isla. Delicioso, delicioso. Y hace tantos años que vivíamos allá, mucho mejor todavía, muy rico. Había aventuras dentro del ingenio, iban al trapiche, claro. Los vecinos se conocían todos. Comíamos miel de purga. Melaza. Melaza. Y caña, así. Mi papá nos cortaba caña la picada. Caña así en trocitos. Ay, ese trocitos. Fue lindo, mira este Juan. Ah, no, pero esa belleza es desde pequeño. Eso viene de atrás. Eso es genético. Esa qué pulga. Cosa más linda. Qué cosa más linda. Nos contaron que fuiste buen estudiante. Sí, más o menos, sí. ¿Por qué más o menos? ¿En qué materias no te iba tan bien? Saludos a mis profesores de matemáticas. ¡Ay, no! Saludos a todos. ¡A todos! Eso era un problema. ¿Perdiste? ¡Qué rollo! ¡Uy, sí! ¿Perdiste algún año o pasaste? No, por ahí perdí un año. Por ahí perdí un año, sí. Pero luego me recompuse muy rápidamente, ¿no? Pero de manera inmediata. Sí. ¿Cómo llegas a temprana edad a Bogotá? ¿Por qué? ¿A tu papá lo trasladan? Sí. ¿Qué pasó? Mi papá, que hoy día el padre lo estoy recordando mucho, era médico y entonces lo trasladaron aquí a Bogotá. Hizo su especialización en urología, como mi hermano menor, que es urólogo también, y como mi cuñada, que es uróloga. Y nos vinimos para acá. ¿Tengo una cuñada uróloga? Tengo una cuñada uróloga y mi hermano urólogo. Mío, ¿cómo era la relación de uno con una uróloga? Don Darío. Ah, sí, mi papá, sí, qué belleza. Sí. ¿Qué recuerdas de Don Darío? Futbolero, sí. Un tipo amable, cercano. Eran compinches, ¿no? Y claro, y mi papá murió hace 13 años. Entonces, pues tuve papá muchos años, la vida es muy generosa y bueno, mi papá mucho, mucho tiempo. Y bueno, era compinche, los mejores consejos se los da uno el papá, eso sí, no existe ninguna otra posibilidad que se los dé. Mi papá me dio los mejores consejos para todo. Y además compartían juntos hablar acerca de noticias, sí. De actualidad. Sí. Mi papá vivía muy actualizado, entonces yo lo llamaba o él me llamaba y mi papá era de Manizales. Y me decía, ¿cómo te parece, hombre, eso que pasó en tal parte? Y hablábamos un rato y comentábamos y discutíamos y hablábamos de política, de fútbol, era hincha del Once Caldas y bueno, muy bien. ¿Y te ha sacado ese título te sacó ese título del Once Caldas de Libertadores toda la vida en cara, ¿no? Pero cómo, claro. Hasta aquí. Nos tiene madre. La pasión por el fútbol, ¿cómo era el paseo ideal de padre e hijo sentarse frente al televisor? ¿Qué se comía? ¿Qué se picaba? ¿Y cómo sufrían juntos los partidos? Pero es que además veíamos los partidos. Y mi papá sabía mucho de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, yo no sabía más que yo, que eso no es mucho chiste, pues, pero, pero sabía mucho de fútbol y sabía qué estaba pasando con los jugadores y con toda la bolsa de jugadores. Y veíamos partidos. Vivíamos al estadio algunas veces aquí en Bogotá a ver partidos, claro. Sí, muy contentos. Qué bueno. Sí, Juanito, feliz día del padre. Día muchas gracias. De una vez. Muchas gracias. A todos, feliz día del padre. ¿Son tres retoños? Son tres retoños, sí. Dios mío. Yo con uno estoy en lo que está. Mateo, María, Martín. Las tres M's. Las tres Mateo, M's. Mateo, María y Martín. En ese orden, exactamente. Y ya todos grandecitos. Ya, grandes. Hechos y derechos. Hechos y derechos. Profesionales, trabajan. Bueno, Martín, el menor, está todavía en la universidad, pero muy contento, muy orgulloso además de ellos. ¿Martín todavía vive con ustedes?
Martín, sí, sí, Martín. Es sí. el único que vive con nosotros. No, están todos, están ¿Ah, todos. ¿Todavía viven todos? Sí, 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 sí. ¿Planes de fin de semana como papá? Ya están grandes, pero no, no se deja de sentir esa cosa paternal, no, esa cosa El domingo, por ejemplo, salimos a montar bicicleta y salimos en la ciclovía. Tratamos de salir además a como paseitos y cosas de esas... Tratamos de estar los cinco, que no es fácil. No es fácil, acomodar eso, mi copa. No. Pero ¿cómo le vas a poner esa canción? No, 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 no le pongas esa canción todavía. Viejo, mi querido. No, todavía viejo, no. Qué viejo, no respetado. Estaba sonando Julito muy bien, ¿eh? Porque era el gusto por Julio Iglesias. Ah, no, porque te criaste con esa música. Sí, claro, soy el fan número uno de Julio Iglesias, soy yo. Presidente del club de fans del mundo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Afiches y todo? Pero claro, no, sí, claro. Por ahí tengo. Alguna vez me lo estaban entrevistando a él y me llamaron a mí. Alguna colega me llamó a entrevistarlo y pudimos hablar ahí al aire un par de minutos. ¿Y conoces de la vida de Julio, de sus historias, de su discografía? Sí, 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 eres sí un experto, sí, un iglesiólogo. Y tengo todas las canciones, además, y en todos los idiomas. Alemán, sí. Chile. Él cree que canta en alemán y en inglés, todavía no canta, pero tengo todas las canciones. Él cree. Pero más fan de Julio Iglesias, lo fuiste de tu papá. Un ejemplo sí a seguir para ti. Sí, ¿qué, claro, qué sí, tanto no tienes de él como hombre y como papá ahora en la crianza? Pues es que, mira, hijos, con todo lo viejo que estoy... No, no, jamás. No. Yo recuerdo a mi papá todos los días de la vida y me hace falta todos los días de la vida y pienso en él con mucha frecuencia, entre otras cosas porque hablábamos a diario. Yo hablaba, ya hablaba a mi papá, o si no, mi papá me llamaba, ¿no? Y bueno, ya... Pues sin estar, lo que sí es cierto es que quedan los recuerdos y la falta y lo... Dice uno, ¿qué me diría mi papá? En ese caso, si mi papá estuviera acá, ¿qué me diría, no? Sí, ¿y tienes algún dicho, algún regaño, algo que le hayas heredado a tu papá y que lo apliques ahora con tus hijos? ¿Alguna frase de cajón? ¿Refrán? Sí, refrán. Mi papá, que era de Manizales, repito, decía, qué berracos, hombre, ¿no? Entonces yo a veces digo, qué berracos. ¿Consejos de tu padre que ahora estés aplicando con tus hijos? ¿Alguna palabra, alguna de esas cosas que uno dice, mi hijo, es mejor ser honesto? No sé. Iba a decir eso, me quitaste la palabra. Trabajar uno con honestidad, con responsabilidad por sus cosas, querer lo que uno hace. Yo adoro profundamente lo que yo hago. Mi profesión, mi oficio, yo le doy gracias a Dios todos los días porque ha sido muy generoso Dios conmigo y yo adoro lo que hago. Me encanta. Además, ¿el gusto por las medias? Traje medias de cono. ¿No? Pero mira. Cucuruchos, como diríamos. Claro. Ciérrate con las medias. Ciérrate con las medias. Ven, está en ese máster. Hoy... Cámara 1 cerrada con el cono. Precisamente, por el apuntador están diciendo. Claro, cierren con las medias. Hay medias de, ciérrate de con las medias. Cierra con y las medias. Y hay medias de vasitos de cerveza también. Ay, no, ¿qué es esto? Pero hay más. Este es el primero. Hay media. Uy, esta me recuerda a la camisa del señor director. Pensé que el antiguo Marcelo, pero de no, papagallo. No, pero estas están estupendas. Miren, de papagallo. De guitarras eléctricas, no lo puedo creer. Y no tengo ninguna. Venga, pues. ¿No tiene de guitarras eléctricas? Que me arrepienta. Muchas gracias. ¿De dónde salió ese gusto por las medias así tan pintorescas, tan llamativas? El principal culpable es Martín, mi hijo, que alguna vez me regaló hace mucho tampoco, algunas medias así con cositas y me quedó gustando. Y, por ejemplo, mis amigas y mis colegas del noticiero son muy generosos conmigo y me dan, tengo una gran cantidad de medias, entonces de las empresas de medias también me regalan. ¡Buenísimo! Esto yo las dejo acá. Y es que por lo general a uno le dicen, no le regale al papá lo mismo de siempre, no más medias. Pero en el caso tuyo, sí te gusta que te regalen. Obviamente medias con diseño, medias diferentes. Guitarras eléctricas, los papagayos y las cervezas. El gusto por las corbatas también está ahí, ¿no? Es un sello a la hora de presentar. Tienes un vestuario moderno, un vestuario chévere de nuestro gran amigo... El gran diseñador, uno de los que te viste. Giovanni López. Sí, Giovanni. Las corbatas también han sido parte fundamental de tu look a la hora de presentar las noticias. Sí, porque pues yo digamos que trato como de salir bien presentado, ¿no? Para que el público lo vea uno bien y los televidentes. Y le pongo empeño a la cosa para salir bien, sí. Pero no me pongo corbata, sino en ese momentico. Sí, presenté, muy despapajado, ¿eh? Se acaba el noticiero y chao la corbata. Juan Eduardo no tiene solamente tres hijos, las 3M, que son... Mateo, María y Martín. Sí. Hay dos más.
Sobrinos. Sobrinos, pero son cuidado, como hijos. Sobrinos, sí. Pero son como, ay, no, yo no tengo... lo estoy metiendo aquí en chismes, no. Pero sí, no, no, los no. tienes y los acoges como si fueran prácticamente sí. tus yo hijos. Yo tengo más sobrinos, tengo sobrinos ya un poquito mayores, hay dos que están en Estados Unidos y aquí en Bogotá estoy con dos que quiero muchísimo, que me acompañaron. ¿Sí? Ya lo sabemos. ¿Están aquí? Sí, están ¿Y aquí. ¡Que entre los sobrinos! ¡Federico y Santiago! Ah, pero mira, ellos vinieron preparados. Uy. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Están? Saluden, saluden. Bien, ¿cómo van? Hola. Bien pegadito al micrófono, ¿cómo van? Bien. Muy bien. ¿Cómo vivieron ayer el triunfo de la Selección Colombia? ¿Lo disfrutaron? Sí, estábamos con mi prima, que es muy pequeña, entonces siempre que nosotros gritábamos gol, ella se asustaba. Ella lloraba, así me pasó conmigo, también se asustaba. ¿Y entonces... estaban confiados que íbamos a ganar? Sí. Yo sí, sí creo, yo sí creo. Hinchas de Millonario, ¿no? Me imagino. Sí. Furibundos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ¿Y cómo se hace? Pues, no es fácil, ¿no? No es una relación fácil. América, no es una relación que fluya. No, no fluya. Es que no teníamos arquero. ¿Qué? ¿Cómo? No, no diga eso, hombre. No, no, el muchacho lo hizo bien. Pero sí hizo falta un poquito de venezolano, ¿no? Sí. Mucho. Estos son expertos en fútbol y Federico es experto en el fútbol y la cosa. ¿Juegan fútbol también? ¿Les gusta jugar? Sí, sí ayer yo juego de volante derecho. Y yo de delantero. ¿Goleador? Ayer ganaron copa y yo los vi en fotos que ganaron un torneo. Ayer teníamos un torneo. ¿Sí? Sí, ¿y quién salió figura de los dos? Mi hermano. Yo no sé. Yo dice. ¿Qué piensan ustedes de la profesión de Juan Eduardo? Que es muy chévere. Sí, les gustaría ser periodistas, presentadores, reporteros. Sí. ¿Les gusta por ese lado? Yo a ustedes les gusta. ¿Qué sienten cuando ven al tío ahí presentando las noticias, diciendo la información? ¿Qué sienten en el corazón? Yo lo conozco, yo lo conozco, ahí está mi tío. ¿Tú qué dices? Yo más o menos me pongo feliz de verlo en la televisión. Qué tan bello. Sí, sí. Son compinches míos. Hay noticias que duele dar. Y sí. Estos días lo vivimos todos. Creo que todo un país lo vivió con la temprana partida de J. Mario. Sí. Mezcla de emociones en ese momento, querías decirlo, tenías que decirlo, pero estabas completamente conmovido. Terrible. ¿Qué sí. pasaba? Mira, llevo como 21 años presentando noticias y alguien me preguntaba, Ángela, la productora de ustedes, me preguntaba en estos días una emisión que usted recuerde, Juan Eduardo, por difícil, y le dije la de hace 8, de la hace 10 días. Cuando tuvimos que contar la muerte de José. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? Estaba al aire. ¿Estabas al aire? Estaba al aire. Estaba al aire haciendo la misión del mediodía, que normalmente no la hago la de la mañana y comenzó a ya llegar la noticia y bueno, pues tuve yo por esas cosas de la vida que fui tan cercano a Jota y que fui tan amigo de él, pues contar la noticia. Ahí estamos viendo algunas foticos. ¿Qué tan cercano, qué tan amigo? Muy amigo. Eras de Jota Mario. Lo quise mucho, lo respeté mucho, lo admiré. Teníamos una maravillosa amistad y realmente este totazo pues de la muerte así como tan repentina nos golpeó a todos. Yo recuerdo mucho la entrevista que ustedes le hicieron aquí a él. Una estupenda entrevista. Sí. Decíamos ahora que era ese Jota que ¿no? Él. Que era él. Que era él. Ese sí. era Jota Mario, que sí. estuvo aquí sentado, que cantó, que jugó, que contó cosas, que dijo groserías al aire y después dice, ay, Dios mío, ¿yo qué dije? Sí. Un tipo bonachón. Sí. Que como todos. Un trabajador maravilloso, incluyo, además. Cometimos algunos errores, todos lo cometemos, pero Jota quedó grabado en nuestros corazones. Quiero suspenso, mi querido ay, George. Ay, ay.